Bueno, niños, ¿qué tal si ahora leemos las Sagradas Escrituras del Libro del Mormón? ¡El Libro del Mormón! ¡Woohoo! ¿El Libro del Mormón? ¿El libro que encontró Joseph Smith? ¿Quién es ese? Solo la persona más importante del mundo. ¿No has oído hablar de él? ¡No! Cuéntanos otra vez su historia, papá. Anda, cuéntala, porfa, porfa. Bueno, está bien, acercaos. Joseph Smith vivía en un pequeño pueblo americano a principios del siglo XIX. Mira, mira, dam. Joseph Smith fue un gran profeta. Dam, 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 dam. Fundó la religión de los mormones. Dam, 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 dam. Ahí va el chalado de Joseph Smith. Asegura haber hablado con Dios y con Jesús. ¿Y cómo sabes que no lo ha hecho? Dam, 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 dam. Joseph Smith fue un gran profeta. Joseph, le he dicho a mi mujer que has hablado con Dios y con Jesús y no se lo ha creído. Pues es verdad, he hablado. ¿Dónde? Fue en el bosque, rezando. Le estaba preguntando a Dios si debía ser católico o protestante o qué. Y de repente se me aparecieron Dios y Jesús y me dijeron que debía crear mi propia iglesia porque ninguna de las otras era la verdadera. Y así fue como ocurrió. ¿Ves? ¿Te lo crees ahora? Sí, ¿por qué se iba a inventar eso? Dan, 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 dan. Mucha gente creyó a Joseph. Dan, 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 dan. Y él vio un ángel esa noche. Dan, 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 dan. Por favor, bendice a padre y madre. Y que no nos falten las comidas ricas y suculentas. ¡Cielo santo! Soy Moroni, soy un amerindio. ¿Un amerindio? ¿Si tienes la piel blanca? Sí, antes todos los amerindios éramos blancos. Vinimos todos a América de Jerusalén. Y mientras estábamos aquí nos visitó Cristo. ¿Jesús vivió aquí en América? Sí, al final mi pueblo fue aniquilado por la otra tribu de Israel. Y como castigo, Dios volvió su piel roja. Estos son los amerindios que conoces hoy en día. Dan, 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 dan. Hay un antiguo libro enterrado escrito en planchas de oro que narra la vida de mi pueblo. Enterradas con el libro hay dos piedras de vidente, Urim y Tumim, que te permitirán traducir las escrituras. Encuéntralo y cumple tu destino. ¡Caray! Dan, 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 dan. Y fue hecho así profeta. Dan, 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 dan.